Yo voy a exponer un poco lo que son las directivas de europeas denominadas 2020, y también toda la normativa que en cuanto a la sostenibilidad prepara y hace muchísimos años Estados Unidos. Y también voy a explicar cuáles son las certificaciones energéticas, tanto LEED, BREEAM como Passive House, que de alguna manera se acercan a lo que en Europa se llama, y en Estados Unidos también, Net Zero Energy, que son unos edificios que están conectados a la red y que tienen que ser eficientes y tienen que generar la misma energía que demanda durante un año. A esos edificios que generan energía sostenible con placas fotovoltaicas, por ejemplo, se los denomina edificios Net Zero. La Unión Europea tiene una directiva que se llama 2020, que los edificios a partir del 2020 tienen que ser net zero. Y a partir del 2030 Estados Unidos tiene una normativa parecida a esa, donde los edificios también deberían estar como consumiendo toda esa energía que ellos mismos generan. Obviamente que las tecnologías y los avances de las tecnologías, también como los nuevos materiales, son importantes a la hora de cumplir este tipo de directivas, tanto europeas como de Estados Unidos, que también se están llevando en Latinoamérica. Y esto va a llevar tiempo, pero finalmente vamos a lograr ese tipo de edificios que algunos ya existen, algunos en Francia, otros en Estados Unidos, que cumplen esa normativa de net zero, ¿no? De generar tanto como consume el edificio. Nosotros, en cuanto a la sostenibilidad, más que verla en general, lo que nosotros estamos estudiando es más la parte energética. Lo que sí tengo que decir es que todas estas certificaciones ambientales sobre la parte de energía tienen como muy pocos puntos, ¿no? Todas estas certificaciones energéticas lo que hacen es dar puntos por distintas actuaciones que se hacen en el edificio. Pero la certificación que más se acerca o que más tiene en cuenta la energía es la que se llama Passive House, que es una certificación alemana.